Buenas tardes, queridos telespectadores de Lola Televisión. Encantada de estar nuevamente con vosotros. Hoy nos encontramos en la casa número 30 de la calle San Fernando de nuestro pueblo, que es la casa de la Real Hermandad del Santo Entierro de Lora del Río. Y lo hacemos con la intención de conocer mejor a la hermandad y también porque en estas fechas, como cada año, se encuentran ultimando una actividad que quizás sea la más popular, que llamamos nosotros Aquí hay miga. Pero ya les digo que antes que nada vamos a intentar conocer mejor a la hermandad y todas sus vivencias, sus proyectos, sus aspiraciones, sus ilusiones y todo lo que da de sí. Para ello tenemos con nosotros a su hermano mayor, que es Francisco José García Oliver. Buenas tardes, Pepi. Buenas tardes. En primer lugar, agradecerte que nos visite nuestra casa hermandad, que es la de todo el pueblo. Y, cómo no, no sabemos cómo agradecer que un medio de comunicación quiera hacerse eco no solamente de una actividad, sino de lo que es la vida de nuestra hermandad. También tenemos con nosotros a Sebastián García Cuevas, que es hijo de un pionero de esta hermandad. Tenemos también a Enrique Román. Buenas tardes. Buenas tardes. Que Enrique es encargado de culto, formación y caridad. Casi nada, ¿eh? Casi nada. Y tenemos también a Antonio Carballo Fernández, que es fiscal de la hermandad. Noches. Muy buenas noches. Tardes, noches ya. Sí. Bueno, pues sobre todo me interesaría mucho que compartiéramos con nuestros telespectadores algo de la historia de la hermandad. ¿Cuándo se creó la hermandad, Francisco? La hermandad fue fundada en el 5 de marzo de 1958 y el 5 de abril del mismo año hizo su primera estación de penitencia. Aquello fue el culmen de las inquietudes y no pocas vicisitudes de un grupo de cofrades que formaron una comisión gestora para llevar a cabo la fundación de la hermandad, de la que formaba parte, como bien apuntabas tú antes, nuestro gran hermano Sebastián García Nieto, y su hijo Sebastián le tocó vivir en primera persona, aun siendo muy niño en su casa, toda aquella circunstancia. No me vayas a poner más años de los que tengo. No, tampoco. Y cuando empezó la hermandad no estaba. No, no estaba, pero está bien. Bueno, Sebastián, pues tú no puedes tú hacer una sucinta referencia de la historia de la hermandad. Pues sí, como ha comentado Francisco, fue en el año 58 cuando ese grupo de jóvenes, ¿no?, inquietos por entonces, pues decidió salir adelante con la creación de una nueva hermandad. Todo surgió porque se hizo donación de una imagen de Cristo yacente a la parroquia de la Asunción. La parroquia de la Asunción tenía una imagen de Cristo yacente, pero bueno, por circunstancias de la Guerra Civil Española, pues se destruyó, y fue en el año 57 cuando se talló y se donó la talla actual del Santísimo Cristo yacente. Entonces, a partir de ahí, un grupo de jóvenes de los años 50 decidieron, bueno, pues, ¿y por qué no hacemos una hermandad y demás que rindiese culto a Cristo yacente? Y a partir de ahí fue muy bien acogido por el entonces cura don Juan de la Cruz Bocardo Rivas. Y como ha dicho Francisco, prácticamente en un mes, no como ahora con tanto papeleo, con tantas cosas, ¿verdad? Pues en un mes se montó la comisión gestora de la hermandad y se hizo la primera salida penitencial. La primera salida en 1958, la hermandad, como curiosidad, salió con un único paso, que era Cristo yacente, la Virgen de las Angustias, todavía no procesionaba, no estaba ni encargada. Entonces, durante ese año 58 se hizo esa primera salida, siguieron las gestiones. Bueno, esa primera salida, mi padre siempre me cuenta eso, que fueron a nuestro Padre Jesús a pedirle la cera, porque no tenían cera para salir. Los trajes, bueno, había nazarenos que salieron con los trajes de nuestro Padre Jesús, con trajes de prestados y demás, porque no tenían medios ninguno, claro. ¿No?
Ya para el año 59, ya se, bueno, en el año 58 se encargó la talla de María Santísima de las Angustias, ya en el año 59 ya sí procesionaron los dos pasos, el Santísimo Cristo Yacente en el Misterio de la Urna y María Santísima de las Angustias al pie de la cruz detrás, ¿no? Y desde el año 59, pues hasta ahora, que estamos en el 2019, si no me fallan las cuentas, pues son 60 años más uno, 61, que llevamos de forma ininterrumpida, pues dando culto a nuestros titulares y evangelizando el Lora. Me llama la atención lo de Real Hermandad, ¿eso desde cuándo? Bueno, el título de Real es desde el 14 de febrero del 2017. Del 2017. Ahí obtuvimos el título de Real. Eso tiene su origen porque en el año 2008, cuando cumplimos los 50 años de fundación de la hermandad, se hicieron una serie de actos conmemorativos en Lora. Entre ellos, bueno, pues hubo una misa pontifical presidida por Fray Carlos Amigo Vallejo, nuestro cardenal. Hubo una serie de exposiciones, hubo una salida extraordinaria que no llegó a hacerse. Es decir, hubo una serie de actos alrededor de los 50 años de la hermandad. Entonces, dado la importancia que tenía este evento, pues nosotros decidimos desde años antes solicitar a la Casa Real, a la Jefatura del Estado, a la máxima institución de España, bueno, que apoyase los actos de celebración de ese 50 aniversario. La presidencia de honor se le solicitó a su majestad el rey que fuera el presidente de honor de todos los actos conmemorativos del 50 aniversario de la hermandad, que fue primer paso y el primer contacto que tuvimos con ellos. Sí. Exacto. Que lo aceptó y luego después se le planteó también el que fuese hermano mayor honorario, creo que fue al año siguiente. Estamos hablando del padre del actual rey, sí, ¿no? El rey don Juan Carlos. Entonces fue 2008, creo que en 2009 él acepta ser el hermano mayor honorario y ya tras varios años de vinculación de la Casa Real con la hermandad es cuando se le solicita a finales del año 2016, creo que fue, se le solicitó ya formalmente el que no fuese concedido el título de Real, todo ello avalado por un informe que nos avalaba del Palacio Arzobispal y firmado por el arzobispo. Y a raíz de eso culmina con el título que llega fechado con 14 de febrero de 2017, que es cuando nos conceden el título de Real, que a partir de entonces cuando podemos hacer uso del mismo en nuestro título de la hermandad y también en nuestro escudo incorporar la corona real. Estupendo. ¿Cuántos hermanos sois? Creo que somos 700, ¿no, Sebastián? 700 aproximadamente, 600 largos. Antes me decías que, antes de comenzar el programa, que Sebastián, que fuisteis la primera hermandad en Lora que admitisteis que las mujeres también procesionaran y participaran como... Sí, desde primera hora, incluso en las juntas de gobierno, la primera hermandad en Lora que admitió miembros de la junta de gobierno que fuesen mujeres fue esta hermandad. Uh-huh. Esta hermandad ha sido pionera en muchas cosas en Lora, entre otras cosas, como estamos comentando, esta, ¿no?, que ahora habla tanto de paridad, de igualdad y demás, pues nosotros desde hace ya pues casi 60 años lo venimos haciendo. Estamos hablando en la casa hermandad nuestra, bueno, pues esta es la primera casa hermandad que hubo en Lora de una hermandad, de una entidad religiosa aquí en Lora, fue la primera casa hermandad desde el año 62, creo que fue cuando se compró. Y bueno, son cosas que esta hermandad poquito a poquito ha ido haciendo a lo largo de los años y ha ido un poquito marcando el camino quizás del devenir de la Semana Santa en Lora. No me gustaría dejar de decir que, bueno, que esta hermandad durante muchos años ha sido la única que ha procesionado en Lora, el Sábado Santo, cuando se decía que Lora, bueno, la Semana Santa empezaba y terminaba el Sábado Santo, porque no había otras cofradías, ¿no? Entonces, bueno, nos enorgullece en ese sentido haber sido el germen, ¿vale?, de esta casa. Como hemos visto, cómo han salido para otras hermandades miembros que han ido a fundar o a refundar esas nuevas hermandades que ya existían, pero por circunstancias, bueno, pues se extinguieron o dejaron de funcionar y volvieron de nuevo
a reaparecer y gracias a Dios pues tenemos el esplendor de la Semana Santa que tenemos ahora, ¿verdad? Estupendo. Gente que a lo mejor en su juventud formó parte del grupo joven de esta hermandad, incluso fueron miembros de la Junta de Gobierno de esta hermandad, con los años salieron de aquí, como comentaba Sebastián, y han formado parte de juntas de gobierno de otras hermandades, incluso en el momento de la refundación o fundación como la Hermandad de la Borriquita, y han tenido un poco la primera experiencia dentro del mundo cofrade, sí, en el Santo Entierro. Además, me decíais hace un momento una cosa que yo considero muy importante, que la hermandad ha sido seno del nacimiento de sacerdotes, incluso, porque... De una vocación, de una vocación que es la de Antonio Guerra Milla, ¿no? Nuestro director espiritual actual, don Antonio Guerra Milla, sí, ha sido miembro de esta Junta de Gobierno, yo creo que no menos de 20 años, posiblemente, ¿no? Sí, sí. Y hemos estado sentados en esta mesa en incontables cabildos de oficiales y ver lo que de aquí salió, se marchó al seminario, inició sus estudios y que hoy es nuestro director espiritual, pues os llena de orgullo, claro. Por supuesto, indudablemente. Bueno, Enrique, eso de encargado de culto, formación y caridad tiene mucha enjundia, ¿no? Tiene mucha enjundia y es una gran responsabilidad, que duda cabe. El culto, bueno, me voy a centrar ahora un poquito en lo que son los cultos de sí, nuestra hermandad. Este año vamos a vivir una serie de cambios con respecto, sí, a los últimos años. Por necesidades de adaptación a la norma diocesana, pues tuvimos un cambio en algunos aspectos de las reglas, en concreto lo referido a los cultos en este año 2018, y se van a poner en práctica ya en el año 2019. Uno de ellos es que antes teníamos un septenario en, sí, la primera semana de Cuaresma, sí, la semana posterior a miércoles de ceniza, y este año pues eso lo hemos, vamos, va a ser en dos momentos, no solamente en Cuaresma sino también en septiembre. En Cuaresma vamos a tener un triduo sacro a nuestro titular, al Cristo yacente, del 13 al 15 de marzo, y la función principal de instituto, que será el 16 de marzo, por la noche, sábado. En definitiva, los cultos es la manera que tiene la hermandad de contribuir a la evangelización. Exacto, exacto. ¿Verdad? Hoy, yo pienso personalmente que, además de los tres fines que tienen todas las hermandades, hay un cuarto fin que también tenemos que asumir en el siglo XXI y cómo está la realidad social, y es el de la evangelización. Uh-huh. Dice el Papa Francisco que tenemos que llegar a las periferias, que la Iglesia tiene que llegar a las periferias. Hoy las periferias son la realidad social que hay, la inmigración, la marginalidad, la soledad, que es un problema muy grande que hay hoy en nuestra sociedad, y nosotros tenemos que ser testigos de Cristo en esta sociedad y tenemos que llegar a todos esos sectores. Okay. Entonces, uno de los medios es a través de los cultos, a través de la celebración de nuestra fe. Entonces, vamos a tener ese triduo sacro en esas fechas que he dicho, del 13 al 15 de marzo, y la función principal el día 16. Además, el día 15... desde hace dos años, y este año será el tercero, hacemos una vigilia joven. El año pasado y el antepasado, bueno, pues participaron del orden de unos 30 jóvenes. Se invita a todas las hermandades de Lora, incluso a hermandades de pueblos cercanos. Sí. Y luego, el día de la función principal de instituto, a continuación tendremos una cena solidaria, que también, bueno, posteriormente ya se hablará, pues el objetivo es sacar dinero para la obra social, ¿no? Además de eso, este año en concreto, pues tenemos la suerte de que en el Via Crucis que organiza el Consejo Local de Hermandades y Cofradías, pues nuestro titular va a ser el que nos represente en el Via Crucis, sea, sí, el que salga, que será el día 8 de marzo. Y luego ya en septiembre pues tendremos los cultos a María Santísima de la Angustia, que serán en torno al 15 de septiembre, que es su festividad, su nomástica. La cantera joven, ¿qué tal? ¿Tenéis muchos jóvenes en la hermandad? Tenemos un grupito de unos 15 jóvenes. Uh-huh. Lo que pasa es que hay como dos tramos de edades. Hay un tramo de jóvenes que están ya en la universidad y están algunos iniciando sus primeras experiencias laborales y tal,
y es más difícil contar tener una con continuidad, ellos. Sí. Claro. Y luego tenemos un grupito de jóvenes que oscilan entre los 12, 13 hasta los 16, 17, que bueno, es la cantera en la que estamos trabajando con ellos y nos preocupamos por el tema de la formación, por el que participen en la vida de la hermandad, en todas las actividades que organizamos, en los cultos y en todo. Eso te iba a decir, que el tema de la formación es importante dentro de una hermandad, en cualquier grupo cristiano, pero también en una... ¿Cómo lo lleváis eso aquí? ¿Hay algún sacerdote que se encargue de la formación o...? Ahora mismo, como tenemos enfocada la formación, estamos como en dos vías. Una es participar junto con las demás hermandades en la formación que organiza el Consejo Local. Y otro es nosotros, a nivel del grupo de la Junta de Gobierno y también con los jóvenes, pues trabajar, por ejemplo, este año pasado hemos trabajado pues sobre la figura de María. Hemos utilizado unos materiales, los hemos estado leyendo y hemos estado reflexionando sobre la figura de María. Pero la intención es esa, seguir nosotros también formando, porque consideramos que la formación a nivel del Consejo Local pues se queda en varias charlas a lo largo del año, pero que son insuficientes. No es una cosa continuada. Sí, y que se ciñen un poco a esta fecha así próxima a la Cuaresma, y luego a lo largo del año pues la verdad que la echamos en falta, y para nosotros la verdad, eso es fundamental, como tú has comentado. Participamos en el plan de formación común que se establece desde el Consejo de Hermandades y de la dirección espiritual del Consejo, y luego después tenemos, digamos, un propio plan de formación interno nuestro junto con el grupo joven de la hermandad. Ya. Es interesante y muy importante, además, el tema de la formación. Quería hacerte también otro comentario, y es que nosotros, aunque rindamos culto a Jesús Yacente, pero creemos en Dios, en un Dios vivo, y queremos vivir en esa experiencia. Y uno donde se refleja eso es que nosotros hacemos la función del resucitado, el domingo de resurrección, donde se le da participación, o sea, los protagonistas son los jóvenes, en torno a la figura de Jesús resucitado. En el frontal de nuestro paso de María Santísima de las Angustias tenemos una pequeña talla, pero que está bendecida, de Jesucristo resucitado. Entonces, pensamos en su día, y fue un planteamiento que hizo un miembro de la Junta de Gobierno, de que se le rindiera culto en una función a Jesucristo resucitado, y luego después, qué mejor premio para la juventud que fuese en ello, que esa función que llena y rebosa alegría por la resurrección de Jesucristo, fuese en ellos los protagonistas y los que lleven el... Claro, el mensaje evangelizador es muy bien y positivo, porque es como decir, bueno, nosotros rendimos culto a la imagen de Cristo yacente, pero como cristianos que somos, creemos en la resurrección. La celebramos y la queremos. Esto desemboca en algo más grande. Y como es un día de bastante gozo, no nos quedamos en la muerte. Lo queremos compartir con los más jóvenes, para también darle ese protagonismo. Pues está muy bien, me gusta eso. Eso cuando salga el próximo Sábado Santo, los que nos están viendo, que se fijen, como dice Francisco, en el frontal del paso de María Santísima de las Angustias, y verán una capillita pequeña, y ahí va la única talla del resucitado que hay en Lora. Cuando se llevó a cabo el paso de María Santísima de las Angustias, se hicieron cuatro capillas, una en cada uno de los laterales del paso, y después de mucho analizar por parte de la Junta de Gobierno, se tomó la decisión de que se representaran las imágenes de los demás Cristos que procesionan en nuestro pueblo. El Cristo de la Sagrada Entrada de Jerusalén, la Borriquita, nuestro Padre Jesús, el Nazareno y el crucificado de la Hermandad del Cristo de Miguel. Perdón. Entonces, claro, nos faltaba un Cristo, nos faltaba una capilla, la del frontal, y tomamos la decisión. No, lo tenemos muy fácil, Jesucristo resucitado. Sí, porque lo otro es todo el itinerario de la pasión, muerte y resurrección. Efectivamente, y el paso de María Santísima de las Angustias es el último que procesiona en nuestra Semana Santa, y detrás ya lo que viene es Jesucristo resucitado. Todo tiene un sentido evangelizador, claro. Entonces, por ahí lo tratamos de enfocar. Enrique, el diputado de caridad de la hermandad, lo de la caridad, ¿cómo lo lleváis?
Bueno, la caridad yo creo que es una de las piezas fundamentales en las que se sustenta esta hermandad, ¿no? Ya he comentado antes que hablaremos del proyecto de obra social para el final, pero la hermandad está abierta a la atención a todas las personas que reclaman nuestra ayuda, ¿eh? Uh-huh. Y es como una actitud permanente en eso. Nosotros trabajamos, por ejemplo, en Navidades, pues hemos hecho campañas de llevar cestas de Navidad a familias necesitadas. Estamos pendientes de cualquier hermano, cualquier necesidad que nos llegue a nuestros oídos de colaboración. Por ejemplo, con la familia que se le quemó la vivienda el año pasado, pues también colaboramos y ayudamos en lo que pudimos. Y entonces eso es un aspecto importante. Y también formarnos en aspectos relacionados con la caridad. Porque hoy, como he dicho antes, la realidad social es muy compleja y hay muchas realidades que a lo mejor lo que necesitan no es solamente un aporte económico, sino que también necesitan pues un apoyo, un estar, ¿eh? La soledad hoy para mí es uno de los grandes pobrezas de nuestra sociedad, que hay mucha gente que está muy sola. Y entonces, pues, estar atento a esa realidad y estar permanentemente pendientes, ¿no? Un poco fijarnos, en este caso nosotros, en María Santísima de la Angustia, pero como dicen los evangelios, María guardaba todas estas cosas en su corazón. O sea, estaba pendiente y veía lo que ocurría en su alrededor. Pues nosotros estar también en esa actitud de estar pendiente. Yo quería comentar, en el aspecto económico, que es la parte que a mí me toca, que nuestra hermandad desde sus principios dedica el 10% de los ingresos brutos anuales que tenemos en nuestra hermandad, lo dedicamos a obra social y caridad. Ese 10% se reparte el 4% para Cáritas, el 3% para el sostenimiento de la parroquia de la Asunción, que es nuestra sede canónica, y el otro 3% para obra social. Pues eso sí, esa pequeña o gran cantidad que vamos consiguiendo todos los años, si lo multiplicamos por los 60 años que llevamos en este sentido, pues creemos que, bueno, algo hemos podido colaborar para paliar el sufrimiento de muchas familias que lo están pasando mal. Y ese 10%, como bien explicaba Sebastián, aparte hay una parte concreta del 4 a Cáritas, el 3% al sostenimiento de la parroquia. Ese otro 3% de obra social, pues va desde pagar la luz a una familia que esté necesitada, el colaborar para comprar material escolar para cualquier hermano o no hermano, sino cualquier necesitado del pueblo que llega a nuestros oídos. Y ahora, como comentaba Enrique, aunque lo desarrollaremos más adelante, también queremos impulsar un nuevo proyecto de obra social, pero que sea adicional a todo lo que ya se viene desarrollando. Para ello vamos a tratar de dotar presupuestariamente y de desarrollar unos eventos que permitan sufragar esos gastos, pero sin nunca en detrimento de lo que ya se viene. Se autofinancia. Ya. Todo esto que me estáis contando son actividades de la hermandad. La más popular es lo de las migas. Sí. ¿Lo de las migas cómo surgió? Pues eso surgió en el año 99. Fue idea de Antonio José Delgado Lacal, que le planteó a su tío entonces, que en paz descanse, Antonio González Roldán, que era el hermano mayor, uh-huh. La idea de celebrar un evento de repartir 500 kilos, eran en aquella primera edición, gratuito, y paralelamente montar unas barras con cervecitas, montaditos y tal. Las migas se repartirían gratis y la hermandad pues generaría unos beneficios con las ventas de las barras, ¿no? Para ello había que contar indudablemente con el horno Asati, al quien desde aquí le quiero agradecer públicamente, porque en las 21 ediciones que se cumplirán el próximo 27 de enero no ha fallado ni un año donándonos totalmente gratis todo el pan que hemos requerido. En un principio eran 500 kilos de miga, ya llevamos varios haciendo 1.600 kilos de miga. Se pone a nuestra entera disposición, al igual que Frutería Juan Jerez con ajos, que también creo que viene desde el principio, si no me falla la memoria. Todos aquellos que han participado en anteriores ediciones donando aceite, donando naranja, donando
Han sido muchos: Autocares Molina, que pone a nuestra disposición sus autobuses para el traslado de la estación hasta la Alameda y viceversa. No me quisiera dejar nadie atrás. Renfe, que pone Renfe, cercanías, ¿no? Renfe, pero con Renfe se llega a un acuerdo, no es de una forma altruista, si se llega a un acuerdo preferencial. Uh-huh. Pero no me quiero dejar nadie atrás, porque también son muchos los patrocinadores que colaboran en el cartel local y dan una pequeña aportación. Pero lo más importante de todo esto es que aquello que surgió en su momento para sacar algo de fondos, para sufragar gastos de la hermandad, y principalmente siempre se han dedicado a la obra social como tal, pues ya van a hacer 21 de las ediciones de la Teimiga. Y ya no son, es mucho más la repercusión social que tiene y el escaparate que significa para Lora del Río en la Teimiga, que los propios beneficios que puede generar para la hermandad. Porque los beneficios que puede generar para la hermandad serían fácilmente sustituibles haciendo una rifa. Uh-huh. Pero sin embargo, es una jornada de convivencia, es jornada de puertas abiertas del patrimonio local, es jornada en la que todo el mundo se acuerda de Lora del Río. En definitiva, la gente disfruta también mucho colaborando en hacer las migas, los colaboradores que tenéis. Es indiscutible que sin ellos no podríamos llevar a cabo. Son más de 100 personas las que se ponen a nuestra entera disposición y de forma totalmente altruista colaboran con nosotros. Entonces, es un día de gran convivencia y de espíritu solidario en nuestro pueblo. Lo que pasa es que eso, la infraestructura de eso requerirá un trabajo de varios meses, me imagino, ¿no? Sí, lógicamente nosotros cuando normalmente se inicia el curso en septiembre, empezamos ya a trabajar sobre el proyecto MIGA que vamos a acometer en el mes de enero. Y vamos desarrollando, contactando, organizando y teniendo todo prácticamente previsto. Y normalmente, de una forma vulgar, se suele decir que cuando se le ve la espalda al rey Baltasar, ya empezamos a preparar las túnicas de Nazareno. Sí. En nuestra hermandad, cuando le vemos la espalda al rey Baltasar, empezamos a preparar el pan y la sartén para hacer las migas. Pero es una actividad bonita y participa todo el pueblo y es muy popular. Yo quiero hacer un llamamiento porque, sinceramente, a todos los loreños y a todos los televidentes, que participen ese día, que disfruten ese día en la Alameda del Río y que tengan siempre muy presente que cualquier donativo que puedan hacer a la hermandad en ese día o participando, engrandeciendo la jornada y colaborando a lo mejor con un montadito, disfrutando de ese día, están colaborando a la obra social que siempre va a ir a los más necesitados del pueblo. Quiero que ese mensaje. Este año es el día 27, ¿verdad? El día 27 de enero será, Dios mediante, a partir de las 12:30 en la caseta municipal, como tradicionalmente viene siendo. Pues nada, dicho queda, estamos todos invitados. Pues esperamos a todos con los brazos abiertos. A mí personalmente me gustan mucho las migas, lo que pasa es que no debo comer muchas, pero algo se hará. Pues hay suficiente para todo el mundo, ¿eh? Sí. Qué bien, pues está bien esto. Oye, pues vamos a hablar con Antonio Carballo Fernández, es fiscal. Eso me suena a mí, eso de fiscal, así como un poco raro, de la obra social de la hermandad. Vamos a ver que nos explique un poquito, porque creo que es nueva el proyecto que tenéis, que es el proyecto más inmediato, ¿verdad? Sí, sí. La obra social que queremos empezar, bueno, que ya hemos desarrollado, nueva, consiste en costear medicamentos, fármacos, vacunas, productos sanitarios que están excluidos de la financiación del Sistema Nacional de Salud. Desde hace unos años esos medicamentos y demás fueron retirados de esa financiación y la población a la que va destinada es a la infancia, a la edad pediátrica. Entonces, pues, esa necesidad se refrenda en el último barómetro de sanitario del 2017, que ahí indica que un 7% de los andaluces contestaron a la pregunta si habían dejado de adquirir medicamentos prescritos por médicos del sistema público, sí, por tema de falta económica. Uh-huh. Un 7% respondió positivamente a la pregunta. Entonces, bueno, nos fuimos a hablar con el Departamento de Pediatría de aquí del Centro de Salud, al que le agradezco enormemente su colaboración, y refrendaron, por desgracia, esa realidad social, ¿no? Uh-huh. Que incluso a los más pequeños tenían dificultades para
para adquirir los padres esos medicamentos. Que esos medicamentos estén excluidos del sistema nacional no significa que no sean medicamentos importantes. Innecesarios. Innecesarios, efectivamente. Uh-huh. Estamos hablando de medicamentos que pueden ser pues una mascarilla pediátrica, la cual pues el niño tiene una bronquitis y le vas a poner la medicación, el broncodilatador, te dan la cámara, te financian la cámara, pero ahora la mascarilla no. Uh-huh. Hasta vacunas de meningitis, probióticos, leches de crecimiento, leche antirreflujo, es decir, son una serie de medicamentos que no están cubiertos por el sistema público, ¿eh? Que no significa eso que no sean necesarios, ¿eh? Y hablando con los pediatras nos decían pues que muchos procesos tenían muchas recaídas en estos niños porque no se atajaban. Las familias no podían atajar de inicio esa patología. Uh-huh. Entonces, bueno, pues básicamente ese consiste el proyecto. El proyecto, lógicamente, quien lo pilota es el centro de salud, uh-huh. Eso es la autoridad sanitaria. No, competente para eso, efectivamente, claro. Nosotros lo que nos ponemos a su disposición a costear ello, pero simplemente costear económicamente la prescripción, sí, bajo su criterio. Y bueno, y ese sería el proyecto de obra social, que se suma a lo que ya Sebastián y Francisco han estado hablando, que históricamente hacía de obra social la hermandad hechos a mayores. ¿Cómo los queremos financiar? Pues con actos nuevos que nos aporten esos recursos financieros que van a ser muy necesarios, como por ejemplo de Manu. Esto de Manu es un acto que tenéis en el Cine Goya el día 2 de febrero, ¿no? Efectivamente. Gracias a Dios las entradas están prácticamente ya, no sé si quedarán 5 o 6 entradas. ¿Habéis vendido todo el aforo? Todo el aforo. Entonces está muy bien, ¿no? Porque sí, sí. A 20 euros, ¿no? Sí. Es un dinerillo. Es un dinerillo costeando lo que lógicamente el artista se lleva, pero sí nos va a permitir. Bueno, la gente está respondiendo, gracias a Dios, en este aspecto. Y lo mismo que ha respondido a esto, hago un llamamiento para que todos los actos que hagamos a partir de ahora para financiar el proyecto de obra social el pueblo, pues responda igual como ha respondido a estos demandas. Muy bien, muy bien. Uh-huh. Pues nada, deseamos que tenga mucho éxito eso. Muchas gracias. Y que la gente con este programa pues se entere, se mentalice de que debe ayudar a esta obra social. Que es, la claro verdad que sí. Reafirmando un poco lo que decía Antonio, me gustaría que quedase claro que la hermandad no solamente, ahora mismo estamos con lo de Manu, tenemos la cena benéfica que haremos en la noche de la función principal. Exacto. Pero también tenemos en mente y estamos estudiando el poder celebrar y desarrollar otra serie de eventos, y lo que lo puede corroborar nuestro mayordomo, prácticamente las necesidades financieras del día a día de la hermandad, que las tenemos ahora mismo cubiertas con los, digamos, ingresos normales de la hermandad vía recibos de hermano, vía papeletas de sitio, y lo que sí queremos es volcar todo lo que hagamos de eventos y de actos que no sean los ya tradicionales, van a ir destinados íntegramente a este nuevo proyecto de obra social. Queremos impulsarlo y dotarlo de la mayor cantidad posible. Entonces, uh-huh, si quisiera hacer un llamamiento y reiterar el llamamiento que hace Antonio, de que nos apoyen, porque estarán apoyando este nuevo proyecto y que va destinado precisamente a los más necesitados y a la infancia, niños entre 0 y 14 años. Por desgracia necesitan ese dinero. Estamos hablando de a lo mejor medicamentos, como por ejemplo una vacuna de meningitis, que se nos puede ir el tratamiento a unos 300, 400 euros, dependiendo de la dosis, unos 400 euros aproximadamente. Si tenemos un par de niños en casa, afrontar a lo mejor 800 euros... No es fácil para cualquier familia, de tipo... De eso, efectivamente. Y luego hay otros medicamentos que son más de menor coste, pero que son igualmente necesarios. Muy bien. Bueno, pues ya un poco vamos terminando por la hora. Yo me interesaría saber también a nivel personal, ya me habéis contado montones de cosas de la hermandad, un poco a nivel personal, ¿qué es para vosotros como cristianos el estar aquí en la hermandad? ¿Qué os aporta como persona?
Hombre, yo personalmente a mí me aporta muchísimo lo de ahora. Yo llevo ya prácticamente 25 años, si no me falla la memoria, formando parte de juntas de gobierno y demás, y es el canal de mi fe, de mi creencia, de cómo puedo ayudar a quien me rodea y cómo sentirme útil desde el punto de vista cristiano, siguiendo el Evangelio dentro de la sociedad que nos toca vivir. Muy bien. Escuetamente, pero es eso. Sí, sí. Hombre, para mí la hermandad me ha aportado mucho, muchísimo. Date cuenta, yo nací prácticamente en el seno de la hermandad, ¿no? Claro. Por el hecho de que mi padre estuviese ahí. Mi padre ha estado más de 40 años en esta Junta de Gobierno. Entonces, yo he visto, incluso en mi casa se han celebrado reuniones de la hermandad. Yo he estado allí de pequeño, ¿no? Entonces, la hermandad para mí es como es, ¿cómo lo definiría? Como una forma de vida, donde lo he visto desde siempre, que esas personas mayores, cuando yo era pequeño, esas personas mayores hacían, para mí me fascinaban, ¿no?, lo que hacían. Ellos se reunían, y después veías esa Semana Santa que seguía adelante en Lora y decía, bueno, pero eso es responsabilidad de estos que están por aquí, ¿no? Y claro, eso a un niño pequeño pues le va calando. Y forma parte de su ser, claro. Y es parte de tu vida. Sí, sí, y ya, a partir de ahí, pues te vas haciendo mayor, y a partir de las catequesis vas descubriendo la fe, te vas motivando cada vez más, y ya es algo, no es una forma de vida, es que es una necesidad. Esto es una necesidad. Yo, unirme a las palabras que ha dicho Francisco y Sebastián en cuanto a es una forma de vivir tu fe y demás, pero también quiero decir que es una forma de acercarme a la Iglesia, a mí personalmente. Yo me he acercado a la Iglesia a través de la hermandad. Y bueno, no sé si esa imagen en la Iglesia está muy extendida, ¿no? O sí. La hermandad, de cómo la imagen que tiene la Iglesia de nuestra hermandad, y lo que hago un llamamiento a personas también que, bueno, que se puedan acercar a la Iglesia a través de la hermandad y que nos vean a la hermandad como una parte más de la Iglesia. Y como un vehículo. Y como un vehículo para acercarse a la comunidad cristiana correspondiente, claro. Efectivamente. Bueno, Enrique. Mi experiencia personal es un poco distinta a la de mi hermano. Yo no provengo del mundo de las hermandades, no he tenido esa experiencia de joven ni de niño. Siempre he sido una persona de Iglesia. Desde mi juventud, pues siempre he estado vinculado a la Iglesia a través de las catequesis y a través de distintos grupos, pero nunca había estado en una hermandad. ¿Qué supone para mí la vida de la hermandad en mi vida hoy? Pues estamos viviendo en momentos un poco extraños a nivel social y demás, y es difícil compartir la fe con gente que en el trabajo y en otros ambientes. Entonces, para mí me permite el poder compartir mi fe, el poder enriquecerme de la experiencia de la vida de mis hermanos, y el crecer poquito a poco y eso, pues ser un poco mejor cristiano cada día. Eso es lo que a mí me está aportando realmente mi vida de hermandad. Bueno, pues nada, yo estoy contenta de haber podido compartir con vosotros este rato. Me he enterado de muchísimas cosas que no sabía. Yo creo que a algunos de los telespectadores le habrá pasado como a mí. Y lo que deseo es que tengáis mucha suerte en el nuevo proyecto que habéis emprendido ahora, que sigáis con este entusiasmo, y que nada, y que apoyaremos todo lo que sea para ayudar a los demás, lo apoyaremos. Muchísimas gracias, Pepi, y en nombre de la hermandad quiero reiterarte nuestra gratitud, y porque nos honres con tu presencia y nos dé cobertura a lo que es la historia y el quehacer de nuestra hermandad día a día, y te queremos regalar un humilde presente, pero que es el libro que se editó en el año 2008, en los actos del 50 aniversario, y que es un breve, escueto resumen, pero también tiene anécdotas muy, muy enriquecedoras de lo que han sido los 50 primeros años de nuestra hermandad. Pues muchísimas gracias. A ti. Bueno, pues queridos telespectadores, hasta el próximo programa, que ustedes lo pasen bien.